seguimos disfrutando del show de la mañana, esperando que usted siga disfrutando junto a nosotros. Y hoy nos acompaña Juan Carlos Alvarado, nos viene a hablar de un día tan importante y sobre todo de cosas importantes que tenemos que conocer. Bienvenido, buenos días Juan Carlos, qué buenos gusto que días, esté con nosotros. Buenos días, Joaquín, gracias por invitarnos, gracias a Canal 33 por esta oportunidad de dirigirnos y saludar pues a las personas con discapacidad que nos están sintonizando. Que el día de ayer pues estuvimos conmemorando el día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, un evento pues que estuvimos realizando en el Parque Cuscatlán junto a otras organizaciones hermanas pues con quienes coordinamos y realizamos acciones de promoción sobre los derechos de las personas con discapacidad. Qué bueno que ustedes como organización y además con este conjunto de organizaciones están realizando esto porque realmente es tan importante la labor que ustedes están haciendo. Y cuéntenos, ¿cómo estuvo este evento? ¿Qué hubo en ese evento? Bueno, en ese evento hubieron varias participaciones, participaron varias organizaciones, desde organizaciones de niños, padres que representan niños con discapacidad y las diferentes discapacidades que existen, las cuales también estuvieron realizando sus propias actividades artísticas, demostrando sus talentos. Claro. También hubieron demostraciones de productos que se elaboran, ¿verdad? Como una manera de dar a conocer que las personas con discapacidad pues también aportamos, ¿verdad? No somos carga social en este país, sino que pues también podemos y tenemos nuestros propios talentos para que son seres productivos de la sociedad. Por supuesto, ¿verdad? Como claro, seres humanos, pues que también podemos aportar a este país, todo y cuando se nos da esa oportunidad de demostrarlo. Licenciado Juan Carlos, usted nos comentaba que van a tener otro evento el 14 de diciembre. Cuénteme un poquito acerca de qué va a haber en ese evento, dónde se va a llevar a cabo y la hora. Por supuesto, esta es una actividad que año con año la asociación ALGES realiza. Es la Asamblea Nacional de Delegados, donde se reúnen más de 200 delegados a nivel nacional, que se va a realizar el 14 de diciembre en el Polideportivo de la Universidad Nacional. Ahí estaremos de las 8 en adelante, las 8 de la mañana en adelante. ¿Tiene algún costo este evento? No, la verdad es que como esta es una actividad, digamos, que donde se invitan a los delegados a la Asamblea Nacional, donde ahí se rinden, se hace la rendición de cuentas, ¿verdad? Los informes de todo lo que es la memoria de labores que las directivas han realizado a nivel nacional. Perfecto. Qué interesante todo lo que ustedes están realizando y las diferentes actividades durante el año. Y sobre todo, me gustó mucho lo que usted mencionó, Juan Carlos, y es que las personas se vayan metiendo ya la idea en la cabeza de que las personas con alguna discapacidad también son, como ya lo mencionaban antes, son productivas para la sociedad y claro, tienen grandes talentos. Y es bueno, y yo he visto varias empresas que ya están contratando también a las personas con discapacidad. Y qué bueno que están dando esa oportunidad. Y creo que parte de ese buen resultado es todo ese gran trabajo que ustedes están realizando también. Es admirable, la Por verdad. Por supuesto, ¿verdad? Esta es una labor muy, muy importante que cada día va adquiriendo mayor fuerza a partir de la lucha que las organizaciones como la nuestra hace en función de los derechos de las claro, personas con discapacidad y demostrar, ¿verdad?, con nuestras propias acciones que sí podemos aportar. En ese marco, pues también ALGES no solamente se queda a nivel nacional, sino también tiene acciones a nivel regional. En este caso hay un convenio con tres organizaciones más de Centroamérica, con una organización de Guatemala, de Honduras y Nicaragua, que hemos logrado, estamos desarrollando un proyecto para divulgar sobre los derechos de las personas con discapacidad sobre el marco de la Convención de las Naciones Unidas. Entonces se está haciendo todo un trabajo de armonización de esa convención para también hacer acciones a nivel centroamericana, pues los grandes se unen en el plan de la Unión Centroamericana y por qué no los pequeños como las organizaciones sociales como las nuestras, claro, donde también tenemos que demostrar la unidad, la solidaridad en función de nuestros derechos, ¿verdad? Que es muy importante para la población con discapacidad pues darnos a conocer y que se nos reconozca como personas, como tal, con nuestros propios derechos. Pues la campaña así se llama, tú y yo tenemos nuestros mismos derechos. Los mismos derechos, ¿no? Y también
me parece muy importante, que hay que reiterarlo y seguirlo diciendo, de que nosotros tenemos que tener y hacer conciencia de que las personas con discapacidad no las tenemos que ver de menos, que son seres humanos iguales que nosotros, que tienen, como lo decías, ven habilidades increíbles, que pueden ser útiles, que pueden ser seres productivos muy provechosos para la sociedad. Además, nosotros podemos aprender muchas cosas de ellos. Por supuesto, en el caso de Alges, pues tenemos convenios con alcaldías municipales con las cuales estamos trabajando y estamos desarrollando proyectos en ese sentido, ¿verdad?, que también le contribuye, ¿verdad?, a las municipalidades. Es decir, estamos contribuyendo en un desarrollo local en estas municipalidades, con lo que es la administración de sanitarios públicos, donde estamos desarrollando obras, ¿verdad?, y le está mejorando la calidad del servicio que la población le demanda a las municipalidades. Y ahí, pues, el 75% de 150 más o menos la población que está insertada son personas con discapacidad. Algo también que podemos ver, parte de los buenos resultados y logros que ustedes están teniendo a raíz de todas estas campañas y como le decía, ese gran esfuerzo de todas estas organizaciones, es que vemos también muchos lugares que están construyendo lugares accesibles también. Para la gente discapacitada. Porque de repente antes no se veían lugares accesibles desde los baños, desde los lugares para subir, diferentes opciones para que ellos pudieran movilizarse. Y vemos que ahora ya están tomando en cuenta esa serie de detalles que son bien importantes para la gente con discapacidades, para que pueda movilizarse mucho más fácil. Sí, por supuesto que es un proceso muy lento, pero que a esta altura, después de varios años de lucha, ya podemos hablar de algunas acciones que se han ido tomando como conciencia en las municipalidades, en la empresa, que ya comienzan entonces a tomarle importancia a la contratación de las personas con discapacidad en sus empresas, pues existe la ley, ¿verdad? Pero más que la ley, nosotros hacemos hincapié en nuestras capacidades, que es lo más importante, porque no se trata de contratar simplemente por una ley, sino que se nos considere porque como personas que tenemos nuestras propias capacidades. Y talentos. Por supuesto, ¿verdad? Correcto. Y en ese sentido, pues estamos trabajando duramente junto al resto de organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional, coordinando. Estamos en la mesa, por ejemplo, en San Salvador hay una mesa de las personas con discapacidad del municipio, está la mesa de las personas con discapacidad de la PDH, donde participan varias organizaciones con las cuales estamos trabajando los temas, tratando, planificando qué acciones debemos de hacer y visibilizando aquellas dificultades que estamos enfrentando. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos esta información importante y sobre todo para la teleaudiencia que conozca todas las actividades que ustedes están realizando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos, de verdad. Y bueno, nosotros continuamos con más con el programa. Nati, tú te vas con Luz porque nos tienes buenas notas de tecnología. Así es, ahorita se nos viene ya la sección de tecnología.